más estoy enrollando mucho. No, vale. No. Y si no, te corto y ya está. La rubia, ¿sabes? Bueno, cuéntame, Carlotilla. Cuando pasaste por tu cara me suena. Sí, buf. Buf. Lo que más Muy me bien, sorprendió. Pero... Sí. Lo que más me sorprendió fue tu capacidad de imitación. O sea, yo te había visto ya sí, como... Sí, pero si no imité a nadie bien. No, sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, tu voz a lo mejor no se adaptaba, porque digo tantas veces, a lo mejor me voy a callar, se adaptaba exactamente como puede ser la voz de Angie o la de Rocco, sí, que tenían una capacidad increíble. Pero te llegaste, por ejemplo, hasta cortar el bigote, que me acuerdo cuando sí, lo vi fue en plan de, por favor, que sé bueno, que es medio sagrado. Sí, yo lo dije y además es totalmente cierto. Yo en septiembre organizo todos los años, soy embajador de síndrome de Naunheim, sí, organizo todos los años un festival para mis campeones y lo hice sin pensármelo, vamos, porque yo tenía muy claro que alguna semanita no esperaba llevarme todo el dinero que me llevé para ellos, pero bueno, fueron al final 9.000 euros para mis niños. Y eso fue lo que menos importancia tuve, porque yo visualizaba las caras de hay una Carlotilla en síndrome de Down, hay esta Claudia, hay un montón de campeones. Y no me costó absolutamente nada trabajo. Lo que sí costaba trabajo es que yo canto como un ladrillo pisado y tener que imitar a gente que, pues claro, hay gente como los que han nombrado que tienen, pues preparación vocal, porque claro, es su profesión, pero es como que en una misma competición estaban metiendo a jugar al baloncesto, al Real Madrid, al Barcelona baloncesto, y luego meten a dos que juegan a hockey y a patines, que dice, hacen deporte, pero no es el mismo. Te adaptaste como pudiste. Como también pude, y es una lástima porque termina odiando 17 canciones. ¿Qué es lo más importante en una imitación? Porque dentro de los monólogos también hay imitaciones. Por ejemplo, en algunas como, no sé, imitación de Jesulín de Ubrique, pues hay que hablar así un poco, ¿sabes? Porque Jesulín es que habla así, cojones, hay que entenderlo. Y luego en otras que la voz no es tan importante, son los gestos. Por ejemplo, el segundo programa creo que fue Pitbull. Y era la forma de bailar, era más rapero, perdón, era más, ¿sabes? Perdona, tres días tardábamos en hacer el programa, ¿eh? Desde que llegábamos hasta que se grababa eran tres días. Que es que parece que llega ahí. Sí. Tres días. Y llegamos... cuando la gente está en el público, en bueno, plan. No, a ver, el programa se graba en una tarde, pero nosotros en los estudios llegábamos un día por la tarde, hacíamos prueba de. No, un día por la mañana, prueba de vestuario, ensayo, prueba de maquillaje, peluquería, ensayo por la tarde otra vez, ensayábamos las cosas de la semana siguiente, al día siguiente hacíamos. Bueno, era impresionante. Al día siguiente era todo el día ensayo, después de comer caracterización durante 5 horas, luego grabábamos el programa y al día 5, 6, 7 horas de caracterización. Trabajo impresionante. Además, otra cosa fundamental, si no sales bien caracterizado, o sea, yo salía en los ensayos y decía, y luego te ves del personaje que sea y ayuda muchísimo, claro, la gente influye. De maquillaje y peluquería, que muchas veces, bueno, pues hay gente que es tiene que... No se le valora a veces el trabajo. Hay gente que tiene el error, ¿eh? De decir, bueno, yo es que vamos, el barco flota porque hay un tío que ha puesto las velas, otro que lleva, ¿sabes? No porque haya un tío con el timón solo, que sí, hay sí, mucha sí. peña en nuestra profesión, los artistas, que se creen que el que lleva el timón, no, campeón, que aquí hay mucha gente. Mucha gente detrás. Para empezar, ha habido alguien que ha hecho el barco, si no, tú no estás aquí en el timón, o sea. Pero yo he tenido la oportunidad de participar, bueno, de encontrarme en un rodaje de época. Sí. Y cada vez que tenía libre, en plan descanso sin hacer nada, me iba a vestuario o a maquillaje porque me encantaba, porque hacían los vestidos exactamente a mano, dependiendo de fotografías, la caracterización de envejecer, tal. Porque yo no sé, ni yo llego a hacerme la raya y poco más. O sea, que imagínate llegar a conseguir eso, a mí me parece increíble. Sí. Para ti, en plan, porque tú conoces a prácticamente, supongo que toda la gente trascendente de la profesión, de monologuista, tal. Sí, en cuestión de monólogos. Sí. Y entonces hay muchos tipos de monologuistas, pero ajá, ¿qué es lo que tiene que tener básicamente un monologuista? Sí. Y la diferencia de cómo te sientes tú en una pequeña sala como puede ser La Chocita, sí, o en el teatro del Club de la Comedia. Pues, ¿qué tiene que tener un monologuista? Yo creo que un monologuista fundamentalmente tiene que tener estilo propio y amor por lo que está haciendo, porque volvemos a lo mismo, si tú estás trabajando
o por la pasta, o trabajas por desidia. Por la pasta. Sí, sí, hay gente que trabaja en esto por la pasta, que me parece muy bien. Pero esa gente tiene un recorrido muy corto. Yeah. Cuando te subes al escenario, tienes que tener en cuenta que la gente que te está viendo es la primera vez que viene a verte, aunque tú lleves 600 representaciones. Entonces, en el momento en que tú no estés hoy, igual que ayer, igual que, por lo menos de intención, luego ya una cosa, hay veces que arriesga, claro, y te salen los cosas. Los monólogos no salen iguales, claro, nunca. Pues que ahí está el encanto también, pero nada, estas son las cosas del directo. Suenan los móviles. Pero que luego después tienes que, lo que te he dicho, creerte fundamentalmente lo que estás contando. Y luego, lo que me has preguntado de un sitio chiquitito, un sitio grande, yo he estado yo creo que la mayoría de los teatros importantes que hay por toda la red de teatro. Yo, un teatrito de más de 450, 500 localidades ya, empiezo a no disfrutar tanto porque no sé qué le estará pasando por la cabeza. Yo tengo aquí a la gente, la chocita, la tengo ahí. Y veo la sonrisa y veo en qué, a qué le ha hecho gracia a alguien. Y es como un camarero, lo anotas y sé qué chiste no lo tengo que lanzar a, lo tengo que lanzar a ese que ha sido el que se ha reído. ¿Os fijáis en aquí, o sea, sí, sí, hay comunicación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo surge? Ahí sí que no te puedo decir nada. Te sale. Sí, solo. Sí, pero yo hay veces en que estoy y sé que ahí hay alguien, una chica, un chico con barba que le ha llegado lo que yo he dicho. Entonces, automáticamente el cerebro funciona y dice, el siguiente gag que va para este es en tal sitio. Cuando estoy hablando y tal, y vas pensando. Y te mantiene activo y eso a la misma vez te hace fresco. Y una cosa que a mí me encanta, que ya me ha pasado en varios, en plan, siempre que os voy a ver, tal, la capacidad de improvisación dentro del monólogo a una típica señora que le da un ataque de risa y tiene una risa peculiar. ¿Cómo reaccionarías tú ante eso? Porque a mí me encanta. Depende. Yo normalmente, gente que se ríe, yo estoy ahí para eso. Entonces la hago protagonista sin hacerla sentir incómoda. Y luego otras veces lo que ha pasado es que yo al principio del espectáculo hago una presentación en off donde se pide por favor que la gente sea respetuosa, que no hablen, que los móviles no lo utilizan. A pesar de eso, hay veces en que hay señoras o señores que dicen, pues eso no va por mí, y dejan su móvil encendido y se permiten incluso el lujazo de recibir una llamada y cogerla y ponerse a hablar. Eso me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Pero de entonces, coger así por la cara, no colgar. Sí, sí, oí ese piripi, 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 y yo seguí. Digo, ahora lo cortará, piripi, 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 y se oye, dime. No, es que estoy aquí viendo un monólogo. Y entonces, una de dos, o te baja y le mete un polvorón y le abres la cabeza, porque es una falta de respeto para el que está trabajando, que en este caso soy yo. Y para el resto de espectadores, claro, también. Claro, que han pagado lo mismo que él. O la otra opción, ¿cuál es? Bajarte discretamente, que como está en su mundo, te puedo asegurar que es que una vez ni se dio cuenta. Y cuando termina bajar el escenario. Sí, sí, bajarme yo. Y él a su bola. Un señor, de Segovia además. Ya mayorcete, muy bien vestido además. Suelen ser bien vestidos los que vienen aquí. Y cogí el móvil, puse el mano libre y mantuve una conversación con el este. Que además fue lo más gracioso ese día del espectáculo. Porque bueno, a la gente le mola la inmediatez, algo que hombre, no está. Claro. Supongo que por mi inexperiencia, pero a mí me llegan a cortar un monólogo en la mitad y digo, ¿por dónde iba? No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú ya llevas mucho tiempo haciendo el monólogo, hombre, eso te pasa el día del estreno y te destrozan. Pero cuando ya llevas mucho tiempo, muchos kilómetros corridos, ahora he hecho 30 años. Pues yo empecé a hacer monólogos con 18 años, 19. Cuando yo hacía monólogos estaban Pepe Rubianes, Miguel Gila y yo, que empezaba, ¿no? Que yo sepa, no había nadie. No había toda esta gente que hay ahora maravillosa, no había nadie, no había referente. Y yo ahora con 30 años de profesión casi de monólogo, aunque lo esté empezando a hacer,
tienen mil coletillas, mil cosas ya. Hacía mucho que no lo decía, pero el otro día, de esto que a oscuritas, la chocita ya la has visto antes, hay mesitas, pues a una persona se cayó la serie, ¡fla! El cristal roto, ¿no? Digo, hostia, se la... Y yo, mi reacción, estaba hablando y tal, ¡fla! Se le ha caído una lentilla por ahí a alguien y seguía hablando, ¿sabes? Eso es lo mejor, cuando vas a un espectáculo y se nota que no está absolutamente todo esquematizado. Sí. Hay días que cuando el público viene bien, por eso no entiendo cuando va gente que molesta, porque te está quitando energía a ti. Porque no le está... pagan dinero si fuera gratis. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero cuando el público está receptivo, lo notas que vienen con ganas de pasárselo bien. Pues esto fluye a una velocidad y entonces surgen las cosas. Y es el momento mágico, irrepetible, que el resto de gente que no ha venido ese día no va a ver. Y una cosa, y como has dicho antes, además lo tenía apuntado ya, tú has dicho que no había referentes en tu época de... Muy poquito. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió? En plan, voy a ser monologuista. Te lo voy a contar. Se me ocurrió en el cuarto de baño y ya no te digo más. ¿En serio? Eso no lo he contado nunca. Mira, fíjate, sí, yo un día estaba, pues yo contaba chistes, yo llevaba mi típica lista con un atril, ahora cuento el de las magdalenas, ahora cuento el de tal, ahora cuento el de tal, y un día estaba en el baño sentado y me vino, y además estuve hablando, que tuve la suerte de conocer a Berlanga, hay un plano secuencia de todo a la cárcel, que no sabía cómo resolverlo y lo resolvió en el baño. Con perdón, cagando. Porque su teoría es que dice que cuando tú estás en el baño, sale de ti cosas que te dejan sitio en la cabeza. Que Berlanga era muy escatológico, era un tío muy especial. Y yo no sé si fue por eso, pero yo el primer monólogo lo hice en el baño. Es un monólogo que además está por ahí en el Club de la Comedia, lo hice, no sé si se guarda o no. Empecé a escribir, digo, ay, pues voy a probar, porque ya empecé a comprar librillos y, por lo que he dicho, formarte mucho. Cada uno tiene su forma de prepararse. Todos los días hay que tener el boli e intentar escribir un poquito. Jolín, pues yo creo que ya... Jolín, sí. Muchas gracias, en serio. Nada, Calotilla, un placer. Pues ya sabéis, a venir a verle la Chocita del Loro, sí, señor, y qué más estamos, cosas tienes. Nada, estamos en la Chocita del Loro los sábados y los domingos. Estaré encantado de recibiros. Cuando termine el monólogo, me tendréis en la puerta, salgo y me hago fotos con todo el mundo. Y luego otra cosita, ahora estoy con una serie donde está Antonia San Juan, Iván Masegué, Gerard Fillmore. Una serie que en principio creemos que va a ser para 4. Es una serie que es en un gimnasio, capitulitos muy cortos, 6 minutos, tipo cámara café en cuanto a la duración. Simplemente son... O sea, como sketch. Exacto, gimnasio se llama Gin Tony. Y hasta ahí puedo contar. Pues nada, muchas gracias. Nada. Un inciso, te crece muy rápido el bigote. Bueno, y ya me lo recortaba. Esto tardó 2 semanas en crecer. ¿Solo? Sí. La lástima es que aquí arriba no me crece igual. Eso te iba a decir, que ojalá me creciera tan rápido dos el semanas, pelo. 2 semanas, sí. Me crece más rápido. Iba a decir más rápido que Aznar, pero es que me sale alergia después cuando nombro alguna. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Y tuvimos un problema en plan, porque no sé, su Twitter está loco. Sí. Y quería involucraros un poco en la entrevista, pero no ha sido posible para esta vez. Y... Pues vamos a hacer otra cosa. ¿Le dais a dónde le tienen que dar? A like o a vale, me gusta. Ah, me gusta. O al like, donde queráis darle. Al like. Like es como el tabaco, ¿no? Like. El tabaco, ¿sí? Y la Coca-Cola, like. Bueno, es que sé poco inglés. Thank you, good morning, sell coin y oh my god, que decían el otro día en una película. Que le dais y que ahora, pues, de aquí a un tiempo dice, ay, mira, que yo me hubiera gustado. Pues como Carlota tiene su Twitter y su Face, pues tú dices, Carlota, le pregunta esto. Juntáis unas cuantas preguntitas y hacemos otra entrevista. Yo encantado. Perfecto. ¿Vale, genial. Y suscribiros como siempre, que si habéis, es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros. Y si ya habéis visto vídeos míos, no sabéis qué hacer, que no estáis suscritos. A ver si sé hablar también. Pues dice, voy a desayunar. No, primero se suscribe uno y luego ya desayuna. Si tienes todo el día para desayunar, pero ¿qué haces sin suscribirte ya? ¿Cómo se suscribe uno? Es que no lo sé. Sí, pero tienes que tener una cuenta de YouTube. Y cuando tienes una cuenta de YouTube, le das a suscribir y te avisa de cuando sube vídeos nuevos y anda. Tal. Sí, por ejemplo, pues es igual. Yo tengo una cuenta de YouTube también. Y no pues, me. Pues suscríbete, ¿qué estás haciendo? Pues me voy a suscribirme. Suscribiros todos, hijos míos. Hijos de Dios, suscribiros. Jolín, pues muchas Venga, gracias. Nada.
Chao, chicos, nos vemos. Señores, he disfrutado mucho, ¿eh? Os lo juro, y he hecho mucha entrevista, así es que hay que verla y suscribirla. Gracias. Chao. Chachi, no sabía todas esas cosas en plan... Carlotilla, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, te lo digo de corazón, enhorabuena. Ay...